eres muy rebelde porque te falló el amor. Cuando más bonita te sentías tú, otra me engañó con su bajeza y su ambición. Si tú me perdonas también yo, ángel rebelde, vuelve a tu camino, baja de esa nube porque yo soy tu destino. Olvídalo todo porque no fue una traición, solo fue un juguete de la vanidad. Otra me engañó con su majestad y ambición. Si tú me perdonas también yo, ángel rebelde, corazón herido, andas por el mundo como pájaro sin nido. Ángel rebelde, ángel salvaje, deja tu recuerdo. Ya me oíste, Lucía. Sal de esa casa y ven a platicar conmigo. Mira, no, yo no tengo nada que platicar contigo, ¿oíste? Si no vienes, te juro que cumplo con mi amenaza. Entro a la casa y le cuento a la señorita Cristal que fuiste tú la que le destrozó el auto cuando la chocaste. En menos de lo que canta un gallo, estarás de patitas en la calle pidiendo limosna. Rafael, dime cuál es el trabajo que querías que te diera mi abuela. El de jardinero. Lo que pasa es que ya nosotros tenemos un jardinero que se llama Juan. Sí, lo que pasa es que Juan no va a regresar más a esta casa. Y como yo necesito mucho ese trabajo, pues vine hasta acá. Pero nada, la señora abuela tuya vino, me vio y me trató con mucho desprecio. Es que se le nota de lejito que le da asco a la gente humilde. No, es mejor que yo me olvide de ese trabajito. No se me acerque, por favor. Que usted debe ser la nieta preferida de esa señora. Y no quiero que se ensucie conmigo. Mira, no me voy a dejar chantajear por un cobarde como tú que trató de matar a la pobre de mi mamacita, ¿oíste? No. No es un simple chantaje, Lucía. O sales y vienes a platicar conmigo para ponernos de acuerdo sobre el hotelito en la playa, donde esta noche vamos a pasar juntos una linda velada, tú y yo a solas. O te desenmascaro delante de la señorita Cristal. Y hoy mismo te ponen de patitas en la calle. Eres un cobarde, eso es lo que eres, cobarde. Su nieta quiso quedarse a solas con ese muerto de hambre en la sala, doña Enriqueta. Mariela no parece una covarrubias. Para nada le importa el buen nombre de esta familia. No entiendo por qué se lo permitiste. Eres tú quien debió evitar que tu mujer se quedara sola platicando con un desconocido. Y más de esa calaña. Lo que pasa es que ella es muy caprichosa, doña Enriqueta. Está acostumbrada a hacer lo que le dé la gana. Para eso la casé contigo. Para que la metieras en cintura. Pero ahora no sé si seas capaz de hacerlo, ¿eh? Yo no desprecio a la gente pobre. Para mí todos somos iguales. Ni se le ocurra tocarme. No vaya a ser que se aparezca la señora abuela suya y la vea ensuciándose conmigo. Ay, ya basta de hablar tonterías, Rafael. Tú no estás sucio. Y por lo tanto, si me acerco a ti, no me voy a ensuciar. Mira, yo te prometo que voy a hablar con mi abuela para que te dé el trabajo. No me prometa nada. No pierda su tiempo, señorita. Que ya yo no sé si quiera trabajar en esta casa con gente tan déspota como su abuela. Y tampoco quiero favor suyo. Lo que pasa con Mariela es que es demasiado joven todavía y no sabe lo que quiere. Pero ahora tú eres su esposo y tienes que ponerla a andar derecha y obligarla a que respete tu voluntad. Espero que no me falles. ¿No te parece que es demasiado temprano para beber? Por supuesto que no le voy a fallar, doña Enriqueta. Su nieta tendrá que entender que ella no es una muchacha libre, que soy su marido y que tiene que aprender a respetarme. Espero poder contar con usted para esto.
Porque verdaderamente ella ha estado demasiado consentida. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ay, si Juan se presenta en esta casa. Ay, Dios mío, ¿y si suena el timbre y es él que viene a acusarme con la nieta de la generala para que me echen? Mansión de la familia Covarrubias. Mira, babosa. No te atrevas a jugar conmigo, ni me vuelvas a colgar el teléfono. O te juro que acabo contigo. Mira, pues no te tengo miedo. Ya deja de llamarme, ¿sí? Juan, ¿qué te he hecho yo para que quieras perjudicarme? Yo sabes que necesito muchísimo esta chamba. Entonces sal. Y te estoy esperando en la esquina. Tú sabes que no puedo. La generala me tiene muy vigilada. Está bien. Está bien, no salgas, no salgas. Pero esta noche sí tendrás que salir conmigo. Y vamos a ir a un hotel en la playa. Rafael, ¿cómo no te voy a hacer un favor con todo gusto si soy yo la que está en deuda contigo? Si tú no hubieses aparecido aquella noche en la que el tipo ese me estaba atacando, yo no sé qué habría sido de mí. Entonces te debo un gran favor. Pues, mejor olvídese de ese favor, señorita, porque yo se lo habría hecho cualquiera. Es más, olvídese de mí también, porque ahora mismo me largo de esta casa de gente tan odiosa y presumida. Ah, y no piensa que voy a salir por la puerta de servicio, porque no soy ningún criado de esta casa. Salgo por la puerta principal. ¡Rafael! ¡Rafael! No es justo. No tengo la culpa de que la abuela sea tan antipática. ¿Estás loco si crees que voy a ir contigo a un hotel, eh? ¿Quién crees que soy? ¿Una cualquiera o qué? O me acompañas esta noche al hotel, o le suelto toda la señorita Cristal. Y te vas a quedar sin chamba. A ver cómo le haces para pagar la recuperación de tu mamacita. Eres un cobarde. Eres un cobarde, eso es lo que eres. Eso es para que sepas que con Juan Cuchillo no se juega. Te espero esta noche a las 10 frente a tu edificio. Y me voy a dejar de babosadas. Y esta misma noche voy a salir de reventón con Rubí. Y quiero que Lucía se entere para que sepa lo que son los celos. ¡Así se habla, caro mío! ¡Así es como se parla! No hay mejor remedio que los celos para tener las donas bien, pero bien mansitas. Tú ya verás que Lucía, después de esto, la vas a tener comiendo aquí en la palma de tu mano. Me dijo mi tía Telvina que pensabas hacerte novio de la piruja de Rubí. ¿Eso es verdad, Raulín? Sí, es verdad. Esta misma noche me la llevo a bailar y me voy a hacer su novio. ¡Eso Rosita Rosales nunca lo va a permitir! Primero me marchito como orquídea de invernadero que dejarte cometer esa tarugada. ¡No voy a permitir que caigas en los brazos de esa golfa! ¡Ya, Rosita Rosales! ¡Hablo! Bueno, ¿no entendiste, Mariela? Creo que doña Enriqueta fue muy clara al respecto. No le va a dar trabajo a ese pobre diablo mal vestido en esta casa. Abuela, ya no tenemos jardinero. Y ese muchacho se ve que es inocente, que es decente. ¡Y sucio! Ay, abuelita, por favor, ¿por qué no lo pruebas unos días? Ya te dije que no, Mariela. Qué empeño el tuyo de llevarme siempre la contraria. ¿A ti qué te importa si ese joven consigue trabajo o no? Es un muchacho bueno y está muy necesitado de trabajo. No quiero ver a ese tipo nunca más en mi casa. Por favor, abuelita. Bueno, no insistas, Mariela. Si tu abuela dijo que no, es no. Además, a mí también me gustaría saber por qué tienes tanto empeño en ayudar a un desconocido. Eres un menso, Raulín.
No puedo entender cómo teniendo cerca de ti a esta flor exuberante, perfumada, te vas a ir a bailar con esa güereja descarada de vida turbia, turbia. Mira, mira, mi manojo de espinas. Hasta parece le trata como habla, ¿eh? ¡Tú cierra la bocota, italiano, cara de ñoqui! ¿Pasa aquí? Se puede saber qué haces perdiendo el tiempo, Raúl. Yo no veo que estés moviendo tu cuerpecito con estos sacos de tierra. No, no, si no he dejado de trabajar desde la madrugada que me levanté. Arreglé ya todo el cobertizo y pues ya entregué todos los pedidos del día. Oye, tío, por cierto, necesito que me adelantes una lanita para salir esta noche con Rubí, ¿no? Ni se te ocurra darle ese dinero a Alejo. Además, en este vivero no somos una casa de préstamos. ¡Qué ocurrencia tan estúpida! Y mucho menos para que te vayas por ahí a fiestar y a gastar ese dinero con la descarriada esa de Rubí. No estoy pidiendo un préstamo, solo estoy pidiendo un adelanto sobre mi sueldo, Telvina. Es justo, ¿no? Cuchicuchi, mi amor, mire, mi sobrino tiene derecho a un adelanto sobre su sueldo. Vamos a dárselo. En este vivero no hay adelanto, no hay préstamo, ni hay aumento tampoco, ni cosa que se le parezca, y punto. Y ya Telvina Pérez habló. ¡Eso no me piace! ¡No me piace justo! ¡Tú tienes derecho a que te den un adelanto de tu sueldo! ¡Cierra el pico, italiano, cara de linguini! Porque también podemos correrte aquí a patadas. Ojalá y la piruja esa no quiera salir contigo si no llevas harta lana. Ojalá se te frustre tu salidita. Mi Raulín. Sal inmediatamente de aquí. Yo no sé si Lucía ha llegado, pero las sirvientas no están autorizadas a recibir a nadie. Vete ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¿Usted es la dueña de la casa? ¿Usted es la señora Enriqueta? ¡Claro que soy la dueña! Ah, a mí. Mire, lo que pasa es que mi hermana Lucía le iba a pedir que me diera trabajo de jardinero, ahora que Juan no va a estar en esta casa. ¿Y por qué Juan no va a regresar? Yo no sabía nada de eso. Bueno, pero como sea, no te voy a dar ese trabajo. Mira nada más tu aspecto. No, no, no creo que seas honrado. Señora, aunque yo me he visto humilde, yo no soy ningún ladrón. No me interesa lo que tengas que decir. No vas a trabajar aquí y punto. A esos condenados ricos siempre le divierte humillar a los pobres. Y la nieta de la señora esa, tan encopetada y odiosa, se cree muy generosa, con mucho poder para y que ayudarme. Pero a mí no me hace falta ayuda de gente como esa. ¿Para qué quiero trabajar en una casa donde me van a humillar y tratar como un perón? No. Se me cebó el plan de darle celos a Lucía. Porque sin dinero no puedo salir con Rubí. Mira, Raulito. Si tú quieres, yo te puedo prestar otros $50, pero ya no tengo más. ¿De veras, Luigi? Oye, gracias. Bueno, déjame dártelos de una buena vez. Mira, aquí va. 10. 20, espera. Un poco oloroso, por la pata. Oye, no. Yo te prometo que te los devuelvo apenas cobre. Muchas gracias, amigo. Gracias. Ya sabes. Buenos días. ¿Te recuerdas? Sí, usted es el doctor que trató a la mamá de Lucía cuando le hirieron, ¿no? Bueno, excuse, yo tengo trabajo para acá. Gracias. Y dígame, ¿se le ofrece algo? ¿Viene a comprar alguna planta? No. Averigué la dirección del vivero y vine a hablar contigo sobre Lucía. ¿Y qué tenemos nosotros que hablar de ella? Quiero que sepas que estoy sintiendo algo muy especial por Lucía. ¿Qué quiere decir con eso de que siente algo muy especial por Lucía? Por ahora es una amistad, una bonita y gran amistad. Y por eso mismo he venido a verte.
¿Qué tengo que ver yo con lo que siente usted por ella? Quiero saber, Raúl, qué es exactamente lo que tú sientes por Lucía. Yo siento amor. Yo por Lucía siento amor. ¿Y ese amor es verdadero? ¿O simplemente quieres jugar con ella? Balbina. Sí, mi amor. Ven. Balbina, ayúdame a convencer a la abuela para que le dé el trabajo a Rafael. ¿Y quién es ese Rafael? Él es un hermano de crianza de Lucía. ¿Mm? Y bueno, como Juan el jardinero parece que ya no va a volver. Sí, es cierto. Su mamá me llamó ayer y me lo dijo. Ay, Balbina, entonces con más razón, ayúdame a conseguirle el trabajo al hermano de Lucía, ¿sí? ¿Y cuál es tu interés, Marielita? Bueno, que él es un muchacho muy bueno y yo sé que él está necesitado. Y bueno, y la pobrecita de Lucía le tiene tanto pánico a mi abuela que no se atreve a pedirle el trabajo para su hermano. Sí, es verdad. Lucía no quiere hablar con doña Enriqueta por miedo a que la regañe. Ay, Balbina, ven acá. Dime, mi amor. Tú eres buena, Balbina. Trata de conseguirle el trabajo a Rafael, ¿sí? Lucía. Lucía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Por nada, no me preguntes, por favor. No, no, sí te pregunto, porque si estás llorando es porque algo te pasó o algo te hicieron. Ah, ya sé, peleaste con la generala otra vez. Por favor, no me obligues a decirte nada. Déjame. Bueno, mi amor, voy a ver lo que puedo hacer por ayudar a ese muchacho. Ay, por favor, hazlo, Balbina. Mira que a ti es a la única a la que la abuela escucha. ¿Sí? Malcriada. Con permiso, señor Leonel. Adelante, por favor. ¿Qué haces en mi cuarto? Ya te dije una vez que no te quiero volver a ver aquí, así que, por favor, te me sales ya. Veo que sigues muy interesada en ayudar al don nadie ese. Y te exijo que me digas por qué. Eso no es asunto tuyo. Ay, híjole, ahora sí yo creo que la molé por culpa de Juan Cuchillo. Ay, a lo mejor este es mi último día de trabajo en esta casa. Porque seguro que me va a echar de cabeza con la nieta de la generala. Aunque mi secreto estaría a salvo si aceptara salir con él esta noche. No, 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 Lucía, ni pensar que te vas a someter a los caprichos de ese idiota. No. Lucía, ¿ya estás más tranquila? Bueno, ¿no me vas a decir qué fue lo que te arrojó tanto, que te hizo llorar? Vicente, perdóname, pero la neta es que no quiero platicar de eso. Está bien, ya no voy a insistir más. ¿Pero qué te parece si te leo una poesía del libro que te regalé, eh? La poesía es muy buena para el alma. Órale, va. A ver. Doctor, ¿no le parece que es muy atrevido de su parte presentarse aquí a cuestionar mis sentimientos? ¿Qué le hace pensar que yo quiero jugar con Lucía? ¿O que me quiero burlar de ella? Mira, Raúl, yo solamente quiero dejar bien claro por el afecto que le he tomado a Lucía, que no voy a permitir que ningún hombre juegue con ella. Y te digo esto porque no entiendo por qué, si la quieres tanto, no le has pedido que sea tu novia. Me parece que no tengo que darle explicaciones a un extraño como usted. Muy bien, no te voy a hacer más preguntas. Tú tienes razón. Pero quedas advertido que pienso defender a Lucía de cualquiera que quiera burlarse de ella. Con permiso. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará.
pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. ¿Y? ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Está chidísimo! Oye, aparte lo leíste con muchísimo sentimiento, ¿eh? ¡Hola, Santa Teresita del Niño Jesús! Mira, no estoy para broncas, ¿eh? Vengo muy cansada. Yo, en cambio, me preparo para una noche divina. Me acaba de llamar Raúl a mi celular para invitarme a bailar. Y este cuerpecito mío, ¿eh?, que es puro fuego, puro calor, se muere por salir a bailar así bien rico, bien pegadito con el macho que le gusta. Mira, eso a mí ni me va ni me viene, me vale. Puedes bailar con él como se te dé la gana, ¿ok? Te lo regalo, es tuyo, ¿ok? No tengas la mosquita muerta, que las dos sabemos que te estás muriendo por mí, Raúl. Reconoce que estás loca de celos. Hoy todo me salió mal. Primero el gandalla de Juan Cuchillo me amenaza con contarle mi secreto a la nieta de doña Enriqueta. Si no lo veo esta noche a las 10. Y para colmo, la resbalosa de Rubí me dice que Raúl la invitó a bailar esta noche. Claro, como ella es más bonita y se viste mejor que yo, seguramente Raúl se está enamorando de ella. Es un menso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? No, mami, no estoy llorando. Estoy muy cansada. Tuve mucho trabajo en la mansión. Yo sé que muchas veces he sido severa contigo. Lo sé. Pero si tienes algún problema, por favor, confía en mí. Cuéntamelo todo, mi reina. Yo soy tu mamá y te adoro. Muchas gracias, mamita, pero de verdad no me pasó nada. Bueno, perdón, mamá, pero me voy a acostar un ratito antes de la cena, ¿eh? Vengo. ¿Qué haces aquí? Eso digo yo. ¿Qué haces aquí tan solito? ¿Cómo se te ocurre, Cristal? Alguien puede entrar. ¿Te has vuelto tan aburrido desde que te reconciliaste con mi hermanita? ¿No extrañas nuestros encuentros pasionales? ¿Los momentos que pasamos en el hotel? Y ahora soy yo la que tiene ganas de ti. Papito, ¿vienes a jugar conmigo Monopolio? ¡Ay, Dios mío! Solamente faltan 10 minutos para las 10. Seguramente Juan Cuchillo está allá abajo esperándome. Pues que espere hasta mañana, porque no voy a bajar y no voy a ir. No quiero ir. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ese cobarde me tiene en sus manos! ¡Ay, Diosito! No puedo quedarme sin esa chamba. No puedo. Quiera o no, tengo que ir con Juan Cuchillo. Si Lucía se atreve a plantarme, la voy a destruir. Le voy a contar todo a Cristal para que la echen a la calle. Así que al final viniste. Yo sabía que no me ibas a fallar. ¿Te sientes muy bien chantajeando a una mujer?
Ya no digas babosadas. Vámonos a ese hotelito que te platiqué. Vas a ver, te va a encantar. No, suéltame. ¿Tiene ya? Suéltame. Hola, Claudia. Vine a ver cómo seguía tu mamá. Yo la veo bastante bien, gracias. Lucía, ¿qué haces aquí con estos dos hombres? ¿Pero qué haces hablando con Juan Cuchillo? ¿Cómo puedes seguir siendo amiga del hombre que intentó matar a tu madre? Mira, imbécil, mejor no te metas en lo que no te importa. Me meto porque no voy a permitir que le hagas más daño a Lucía. Lucía, ¿de verdad fue este tipo quien hirió a tu madre? Bueno, ¿y ahora este otro tipo quién es para meterse en esto? ¡Soy el doctor que le salvó la vida a Elena! Y si no hice la denuncia del caso ante las autoridades fue porque ella me lo pidió. Pero si quiero, puedo denunciarte en este mismo instante. No me amenace, doctorcito, no me amenace. Mejor lárgate, Juan. Desde el otro día te quiero partir la cara. Ándale, ven, acá estoy. ¡No, ya, Lucas, no! Lucía, vamos para tu casa. Enfermero, ven. Ella va a salir conmigo. ¡Suéltame! Yo no voy con nadie, yo voy con Claudio. ¿Así? Ya sabes a lo que te expones, Lucía, ¿eh? Ya sabes a qué te expones. ¡Oye, no la estés! ¡Oye, ya basta! ¡Basta, los dos! ¡Ya! Lucía, por favor, vamos adentro de tu apartamento. Yo te busco, floristero. Esto no va a quedar así. Y tú mañana vas a saber quién soy yo. Raúl, mira. Lucía, vamos adentro de tu apartamento. Venía a pedirte que jugáramos Monopolio juntos. Claro, mi amor. Ahora te busco para jugar, ¿sí? Ven. Pero aquí. ¿Ves? Tienes que ser más discreta. La niña nos vio abrazados. Claudia, por favor, no le vayas a contar nada de lo que pasó allá abajo a mi mamá, ¿sí? Lucía, no te preocupes. Sé perfectamente bien que tu mamá se está recuperando de una operación y que no debemos darle disgustos. Doctor. Reconocí su voz desde el cuarto. Qué gusto tenerlo de visita. Siéntese. Gracias. Siéntese, mami, siéntate. Sí. Tú no debes de estar haciendo esfuerzos, ¿eh? No te preocupes, ya estoy bien. Señora Elena, no solamente vengo a una visita de cortesía. Vengo también como médico. Para ver cómo sigue. Sigo bien, estoy mejor. Sí, pero no come casi nada. Elena, eso no debe ser. Tiene que alimentarse, eso es fundamental. Les voy a traer agüita de Jamaica, ¿eh? Tan preciosa hija mía, ¿verdad? Es tan buena. Claro, eso sí, habla más que una cotorra. Es imprudente y un poco alocada, pero... tiene un corazón de oro. Todas las muchachas a la edad de Lucía son alocadas. Son cosas de la juventud. Sí. A ver. Sí, amor. Está buenísima. Pero estoy seguro que cuando Lucía se enamore, va a formalizar su carácter y va a cambiar. Mariela me comentó sobre un hermano de crianza de Lucía que necesita trabajar. Y como el jardinero que teníamos no va a volver. Si lo que me vas a pedir es que le dé el puesto al hermanastro de la nueva sirvienta, es no. Señora, perdone que me meta, pero el muchacho parece ser muy bueno y muy trabajador. Y como la casa no se puede quedar sin jardinero... Dije que no y punto. Abuela, ¿qué más te da contratar a Rafael o a cualquier otro? Ya veo que sigues mostrando mucho interés en ayudar al... tipo ese. Y te confieso, Mariela, que no me está gustando nadita. Es el colmo que vayas a tener un problema con tu esposo por querer conseguirle un trabajo en esta casa a un desconocido. Definitivamente me pesa haber dejado trabajar aquí a esa sirvienta nueva. Estoy pensando seriamente en despedirla. No veo razón para que lo hagas, abuela. Lucía es muy buena, trabajadora y muy honesta. Vaya, ¿cuántos elogios para una criada? No tienes por qué ser despectiva. Ser criada no es inmoral ni es vergonzoso. Sabes que mi hermana tiene razón, abuela. Lucía trabaja para vivir decentemente. Basta ya. Esta conversación llegó a su fin. No voy a entrar en discusiones ni contigo ni con Mariela por una criadita. Lucía continuará aquí hasta que cometa una falta. Pero el hermanastro no entra a esta casa, ¿entendiste? Mami, ¿me
acompañas al estudio, por favor? Sí, mi princesita, vamos. Con permiso. Adelante. Ay, ya, cálmate, por favor. La niña no vio nada. Escúchame bien. Lisette no es tan niña. Ya está grandecita. Y se da cuenta de muchas cosas. Para ella no es normal habernos visto abrazados. A ver. ¿Qué me quiere decir mi princesita preciosa? Fui al cuarto de ustedes para buscar a mi papito para que jugara Monopolio conmigo. Sí, ya sé. Y ahora vienes a buscarme a mí para que juegue también con ustedes. Bueno, vamos, que a mí me encanta el Monopolio. Espera, mamita. Te tengo que decir algo. Yo vi a mi papito y a mi tía Cristal abrazados. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo, mi amor? Sí, mamita. Cuando yo entré a tu recámara, vi a mi papito y a mi tía Cristal abrazados. Lisette, mi amor, te estaba esperando para jugar Monopolio. ¿Qué pasó? Ven, ve preparando las fichas y los billetes, ¿sí? Sí, papá. ¿Juegas con la niña y conmigo? ¿Dónde estabas hace un momento, Ernesto? En nuestro cuarto, leyendo. ¿Juegas el Monopolio? ¿Sí? Sí, ya los alcanzo. ¿Sí? De verdad, habrá visto Lisette, a Ernesto y a mi hermana abrazados. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando en ese hospital? 7 años. Y una vez a la semana hago guardia en la cárcel de hombres. ¿En la cárcel de hombres? Sí. Bueno, ahí más que ejercer mi carrera hago una labor social. Fíjense, muchas veces los presos son seres olvidados hasta por sus propios familiares. Se sienten solos, abandonados. A mí me gusta hablar con ellos, darles mi apoyo, palabras de aliento. Hacerles sentir que si bien cometieron un error que los llevó a estar presos, pues al salir de ahí pueden rehacer su vida y reintegrarse a la sociedad. Sí, permiso. Claro. Sí, claro. Y me imagino que habrá conocido muchos presos ahí. Bueno, sí, a casi todos. En fin, no quiero seguir aburriéndolas a las dos con mis historias. No. Yo me voy. Señora Elena, me gustaría contar con su aprobación para venir a visitarlas más a menudo. Sí, por supuesto, cuando quiera. Lucía, espero no aburrirte con mis visitas. Claro que no. Bueno, ahora sí me voy. Con permiso. Lo tienes, claro. Ah, te acompaño. Sí. Chao. Adiós. Hasta luego. Chale, yo creo que le gusta ese doctor, ¿eh? Mami, ¿me estás escuchando? Mami. Sí, mi amor. ¿Qué? No, ¿qué dijiste? Perdón. Que yo creo que le gusto al doctor. Pero no, él es muy viejo para mí, niña. Ay. ¿Cómo vas a decir eso? Si el doctor Claudio no debe tener más de 32 años. Además, un muchacho es bueno, se ve noble. Y también me he dado cuenta que le gustas. Yo me voy a ir a recostar un rato. Sí, mamá, sí. Acuéstate. Claudio es muy bueno. Ay, pero a mí el único que me gusta es Raúl. Uy, pero solamente tiene ojos para la güereja, pelos de lote de rubí. Lo mío. Es la música que me gusta, papito. Qué chévere. Mira, ¿qué te parece si echamos un piecito aquí y después nos tomamos una cerveza? Ay, Rubí, yo no traigo mucho dinero, ¿eh? Ay, ni te preocupes por eso, mi amor, que esta noche pago yo. Oye,
Tampoco sé bailar muy bien, que digamos. Papito, no te preocupes que este cuerpo riquito lo voy a enseñar a bailar yo. El doctor Claudio trabaja en una cárcel. Y conocer a Alejandro. No tiene por qué conocerlo. Hay tantas cárceles en esta ciudad, pero... Ay, Dios mío, ¿y si lo conociera? Si yo me atreviera a preguntarle a ese médico si conoce a Alejandro Valderrama. Y hasta hace un rato estuve visitando a Lucía y a su mamá. ¿Ah, sí? Pues fíjate que me hubiese encantado poderte acompañar para ver si de una vez y por todas conozco a esa señora. Es que cuando me fui a verla no había llegado. Oye, ¿dónde estabas? Pues esa es una buena noticia que te tengo que dar, Claudio. Ya no voy a seguir siendo una carga para ti. Desde hoy comencé a trabajar en una panadería. ¿Qué? ¿Dónde? Sí, en una panadería. Hago panes, hago pasteles. Mira, primero que todo, tú sabes muy bien que nunca has sido ni vas a ser una carga para mí. Gracias. Oye, y lo segundo, dime una cosa. ¿Dónde aprendiste el oficio de panadero? En la cárcel se aprende de todo un poco, Claudio. Pero lo que más aprendí estando encerrado fue odiar. Han sido 20 años alimentando mi gran odio hacia Enriqueta. Claudio, cuando llegue el momento de comenzar mi venganza, quiero contar contigo, con tu ayuda. Alejandro, sabes perfectamente bien que puedes contar conmigo para lo que quieras. Pero necesito que me prometas una cosa. Si bien es cierto, vas a llevar a cabo una venganza justa, no quiero que te manches las manos de sangre. Y obviamente, tampoco quiero manchármela yo. Tranquilo, Claudio. La venganza será exclusivamente mía. Y claro, no haré nada que me devuelva a la cárcel, por supuesto. Eso te lo juro por mi honor, Claudio. Tu ayuda será de otro tipo. ¿Aceptas ayudarme? Acepto. Vamos a seguir bailando, papachón. No, Ruby. Ya. Oye, creo que ya mejor nos retachamos, ¿no? Ya tomaste bastante, ¿no te parece? No, es bastante rápido. No. Olvídate de eso. La noche es hoy y hay que disfrutar. Hay que disfrutar de este bar que está divino. Disfrutar así rico de la música. Y disfrutar de esos labios ricos que me encantan, papá. No, Ruby, hazme caso. Mejor nos vamos, ¿no? Porque pues como que ya te pusiste bien borrachita. Eso se me pasa ahorita. Bésame. Voy a pensar que le tienes miedo a las mujeres. Bésame con toda la pasión que seas capaz de besar. Bésame y demuéstrame que soy yo la que te gusta y no Lucía. Demuéstrame que te gusto. Y déjame demostrarte que soy más mujer que Lucía. Yo creo que hay demasiada gente aquí, Ruby. Además, por favor, ya no tomes más. Yo creo que ya estás bastante borracha, ¿no? Buenas noches, mi amor. ¿Qué sueñas con los angelitos? Buenas noches, mamita. Y tú también sueñas con los angelitos. Gracias. Te quiero. Yo también te quiero mucho. Que Dios te bendiga, mami. Gracias, que descanses.
Quiero que nos vayamos de vacaciones a Cancún. ¿Qué te parece? Para poder irme de vacaciones tengo que dejar todo en orden en la agencia. ¿A ti también te atrae la idea de viajar juntos con la niña? Claro. Además, hace años que no tomamos vacaciones juntos. Ernesto, la niña me dijo que te vio abrazado con mi hermana Cristal. ¿De dónde sacó la niña algo tan descabellado? Bueno, eso fue lo que ella me dijo. No. Esa es una fantasía de Lisette. Cuando la niña entró al cuarto para jugar Monopoly conmigo, yo estaba solo, leyendo. Por Dios. Tu hermana jamás pisa esta recámara. Y menos para abrazarme a mí. Ya sabes cómo son los niños. Fantasiosos por naturaleza. Inventan cosas. Bueno. Me vas a pillar los dientes y enseguida vuelvo contigo. ¿Sí? Sí. Cristal es una loca inconsciente. Ella tiene que entender que solamente fue un pasatiempo en mi vida. Pero que ahora que volví con Natasha, ya no quiero que tengamos nada. Lucía. Ay, señora Mariela, qué bueno que la veo, ¿eh? Oiga, le quería dar las gracias. Ya me contó Balbina que, bueno, trató de convencer a su abuelita para que le diera la chamba a Rafa de jardinero. Gracias. No me agradezcas nada, Lucía. A mí Rafa me cae muy bien y por eso es que quiero ayudarlo. Ay, pero Lucía, la abuela está empeñada en decir que no. Entonces ya mejor ni le menciono nada, doña Enriqueta. No va a ser que me regañe como siempre. Lucía, dame la dirección de tu casa. Es que yo quiero visitar a Rafael. Hola, mi muñeco divino. Anoche la pasamos espectacular, ¿verdad? Bueno, aunque si me hubiese besado, hubiésemos pasado mucho mejor. Oye, Rubí, ¿pero pues, qué? ¿No amaneciste con cruda o harta resaca? Ay, yo, mi amor, con dolor de cabeza jamás. Yo nunca después de tomar amanezco así. Miri, ¿qué te parece si salimos esta noche otra vez? No, yo no puedo acostarme todos los días tan tarde. No, luego amanezco cansado y no rindo igual acá en el trabajo. Además, no quiero problemas allá con Etelvina. Tan odiosa y fastidiosa la Etelvina esa. Mire, y espero que sea verdad. Que no quieres salir porque mañana vas a amanecer reventado. Y no sea para evitar que Lucía se entere que andas conmigo. Si Lucía se entera o no que salgo contigo, me vale. Yo soy un hombre libre últimamente, ¿no? Ok, te creo, mi muñecote rico y divino. Mire, cuando quieras salir otra vez, solo tienes que avisarme. Bueno, ya me voy, tengo que trabajar. ¡Qué infantil eres, gorda! Ese disfraz de planta, mi amor, es un verdadero fracaso. Una selva es lo que necesitas para poder esconderte. Pues la única que se va a morir de los celos y del enojo no voy a ser yo. Lucía también va a saber que esa piruja de Rubí conquistó el corazón de ese infiel, traidor, caligre burlador de Raúl. ¡Ay, qué calor hace! ¿Por qué no vas a la cocina y le pides a la nueva sirvienta que nos sirva dos refrescos? Pero que los traiga ella, para ver si al fin termino de conocer a esa mujercita. No, yo creo que mejor se lo voy a pedir a Graciela. ¿Te gusta Graciela? Bueno, gustarme no. Pero soy hombre, cuñadita, y si tu hermana no me quiere satisfacer como mujer en la intimidad, bueno, pues yo tengo que buscar con quién divertirme. Y déjame decirte que esa sirvientita no está nada mal. Para pasar el rato, claro. ¿Aló? Buenos días, señorita Cristal. ¿Quién es? Es Juan Cuchillo.
Tengo para usted una información muy importante.